El contexto del texto con el maestro Antonio Álvarez Mesta, catedrático. Gracias, profe, por estar con nosotros. Siempre un gusto tenerlo en los micrófonos de Contextos. Y el gusto es mío. Qué grato saludar a todos. Hay un pensador que a muchos nos ha llamado la atención, es Pico de la Mirándola. Él fue un hombre que abrevó en las ideas de Platón y de Plotino, y participaba en la Academia Platónica que existía en Florencia bajo los auspicios de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici. Pico de la Mirándola, muchos lo hemos leído con placer, sobre todo su discurso sobre la dignidad del hombre. Y leyendo sobre Pico de la Mirándola es inevitable pues encontrarse con otros grandes personajes. Uno de ellos es Marsilio Ficino, un filósofo que conocía a Platón y que fue neoplatonista y estaba en consonancia con las ideas de emanación de Plotino. Es algo muy muy interesante esto de Ficino. Pero Marsilio Ficino tuvo como discípulo alguien que no se conformó con estudiar y comentar lo leído. Estoy hablando de un hombre que trató de revolucionar lo que veía que no le gustaba en su época. ¿Y qué era lo que veía? Corrupción, simonía, que es esto de simonía, querer lucrar con lo sagrado, querer hacer ganancia económica de lo espiritual. ¿De dónde viene simonía? Pues de Simón el Mago, en los evangelios, se ve que vio con admiración cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan transmitían el don del Espíritu Santo, pues se les acerca diciéndole que admira eso y que les da dinero, les da oro, si le permiten tener el don de transmitir el Espíritu Santo. Y una versión dice: perece tú con tu dinero, Satanás, esto no es cuestión de dinero. Bueno, y ahí viene simonía. Simonía es esa pretensión de sacar ganancia, principalmente económica, de lo espiritual. Y ciertamente la iglesia renacentista, que por supuesto tenía también cosas positivas, buenas, admirables, tenía mucha simonía y había mucho afán de lucro, mucha corrupción, los cargos eclesiásticos, obispados, arzobispados, el cardenalato, eran dados a favoritos, a veces a hijos. Yo sé que el celibato impide tener descendencia, legalmente hablando, pero hubo muchos papas que tuvieron hijos. Uno de ellos, por ejemplo, Alejandro VI, cuyo nombre original es Rodrigo Borgia, pues tuvo varios hijos, los dos más famosos, Lucrecia Borgia y César Borgia, en quien Maquiavelo se inspira para escribir para muchos el primer tratado de ciencia política, El Príncipe. Esto es discutible y ofende a algunos estudiosos. ¿Cómo que el primer tratado de ciencia política? ¿Que acaso no escribió Platón La República y las Leyes? ¿O el mismo Aristóteles no escribió un libro que precisamente se llama Política? ¿O Marco Tulio Cicerón, comentando los libros anteriores, no escribió también de las leyes, que no son muy importantes? Platón, Aristóteles, Cicerón y otros más antes de Maquiavelo. Y muchos dirán, es que Maquiavelo logró la autonomía de lo político frente a lo filosófico y en particular frente a lo ético. En Platón, en Aristóteles y en Maquiavelo, la política tiene que ver mucho con la reflexión ética. Y Maquiavelo era un hombre pragmático, orientado a la adquisición del poder, a la consecución del poder, a su ejercicio, a su conservación. Entonces, para Maquiavelo, la política es la lucha por el poder y la conservación e incremento del poder y el ejercicio del gobierno. Eso es para Maquiavelo la política. En cambio,
Para Aristóteles, política pues viene de policidad, es una reflexión de cómo buscar el bien común. Es diferente el enfoque, es distinta la perspectiva. Bueno, pero hablaba de Savonarola. Y Savonarola fue un hombre que tuvo el don de la palabra, tenía facundia, facilidad de palabra, era elocuente, muy persuasivo, inflamaba los corazones de quienes lo escuchaban. Era un don natural, una facultad natural, mejor dicho, pero bien cultivada. Se distinguió por ser un extraordinario Savonarola, un extraordinario predicador. Él empezó a predicar en Florencia, ciudad controlada por los Medici. El más famoso de los Medici pues fue Lorenzo el Magnífico, aquel prohombre, mecenas de las artes, a quien el mismo Maquiavelo le dedica el príncipe. El Savonarola tuvo un tropiezo en alguna ocasión, uno de sus discursos, de sus sermones, mejor dicho, de Semana Santa, no gustó a una gran cantidad de personas y tuvo que retirarse de Florencia. Pero era mucho más el impacto de innumerables sermones que había dicho con antelación, que el mismo Lorenzo de Medici pide que regrese a Florencia Savonarola. Y regresa Savonarola, pero más radical, más exaltado, más inconforme, más iconoclasta, más incendiario, y ataca a su mismo benefactor, Lorenzo de Medici, y denuncia la simonía. Y habla de cómo la iglesia está corrupta, cómo se entrega a lo mundano, a lo licencioso, organiza lo que se conoce como hoguera de las vanidades. ¿Qué es eso de las hogueras de las vanidades? Después de cada sermón, de cada prédica, invitaba a las personas florentinas a que quemaran los objetos mundanos. Esos objetos mundanos eran joyas, bueno, maquillaje, libros, para colmo, algunos libros, no solo los, digamos, eróticos como los de Boccaccio, el de Camerón, sino también otros que hoy consideraríamos inocentes como los de Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, quizá el literato más importante del Renacimiento, porque Dante es anterior al Renacimiento. Quemaban libros, quemaban todo lo que distraía del Evangelio. Y claro, con la lengua de fuego, con la capacidad persuasiva de Savonarola, muchos le hicieron caso. Lutero, que era sacerdote agustino, hay que acordarse de esto, el padre de la Reforma Protestante, originalmente era un sacerdote de la Orden de San Agustín, por supuesto que se enteró de Savonarola. Y Savonarola, que tuvo un fin trágico, al rato lo platicamos, Lutero se refiere a él diciendo, aunque el anticristo ha condenado a Savonarola, Dios mismo lo ha canonizado en nuestros corazones. Pues Lutero no tiene más que palabras encomiásticas para Savonarola. Y Savonarola insistía que la iglesia renacentista, la iglesia de Alejandro VI, Rodrigo Borgia, era una cueva de ladrones, dada a la inmoralidad, a la vida licenciosa, a la lujuria, a los excesos de los ricos. Maquiavelo ve el auge de Savonarola, fue un testigo de excepción, y también vio la caída de Savonarola. Y Maquiavelo escribe, los profetas armados triunfan, mientras que los desarmados terminan arruinándose. Savonarola tenía el don de la palabra, pero no tenía otras cosas. Y luego el mismo Maquiavelo decía, Savonarola fue incapaz de construir algo durable justamente porque no entendió que había algo más empecinado que él, más terco que él.
que la realidad. La realidad es más terca que cualquier predicador, que cualquier hombre dado a peroratas, y la realidad cambió y cayó, tuvo que caer Savonarola. O sea, sabemos que Savonarola fue admirado por Pico de la Mirandola, por Marsilio Ficino, por el mismo Botticelli, aunque después hizo que quemaran obras de Botticelli, y por el mismísimo Miguel Ángel. Es que Miguel Ángel, que mucho se ha hablado de la homosexualidad de Miguel Ángel, que sí tenía esa orientación, o por lo menos era bisexual, la persona a la que más amó fue Tommaso Cavalieri, pero quizá con la misma intensidad amó mayormente a Vittoria Colonna. Y Vittoria Colonna era una mujer que leía a Platón y a Plotino, y que asistía a la academia coordinada por Marsilio Ficino y bajo los auspicios de Medici, de Lorenzo el Magnífico. Savonarola, aparte de su elocuencia, se daba cuenta, por ejemplo, de que el rey de Francia quería apoderarse de Florencia, y haciéndola como si fuera un profeta, decía que iba a ser Ciro, aquel legendario monarca persa, iba a volver. Y obviamente estaba hablando de manera metafórica. El caso es que el rey francés toma Florencia, y como las ciudades italianas eran autónomas entre sí, tenían la misma cultura, la misma lengua, muchas cosas en común, pero eran autónomas y constantemente estaban en pugna, Savonarola se sintió protegido por los franceses y por los simpatizantes de los franceses. Pero el rey francés muere por un accidente tonto, supervisando una obra que mandó construir, se pega en la cabeza con un dintel, y esa lesión finalmente le quita la vida. Y una vez que este rey muere, Savonarola y simpatizantes de Savonarola dejan de tener el apoyo pronto y efectivo. Alejandro VI, el Papa Rodrigo Borgia, ve la oportunidad y amenaza a los habitantes de Florencia con la interdicción. ¿Qué es eso de interdicción? Prohibir los sacramentos para todos los ciudadanos florentinos que sigan apoyando al monje herético Savonarola. Y eso implicaba la prohibición de que ellos y sus familiares fueran enterrados en los camposantos. El camposanto es el cementerio, es el panteón, que ahora usamos mucho la palabra panteón, aunque antropológicamente panteón significa totalidad de dioses. Son el panteón azteca, pues la totalidad de dioses de los mexicas o aztecas, el panteón romano, lo mismo. Ya habíamos visto de dónde viene la palabra panteón con el significado de cementerio, no voy a invertir más tiempo en esto. Cementerio significa dormitorio. Uh-huh. Pero la iglesia le llamaba camposanto, y alguien que no era enterrado en camposanto era un anuncio de que se iba a ir al infierno. Entonces, la gente que era más devota, y por qué no decirlo, francamente fanática, pues tuvo mucho miedo de no ser enterrada en camposanto. Por algo acá en México, en el siglo XIX, los liberales insistieron tanto en el control de los cementerios, que ya no fuera la Iglesia Católica quien controlara los cementerios. Era algo de un altísimo valor para los liberales a quitarle ese control a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica pierde el control de los cementerios aquí en México, y eso implica pues transformaciones profundas, cambios ingentes en la mentalidad de las personas. Savonarola, Alejandro VI pide que prendan a Savonarola,
Hay quien cree que Savonarola fue quemado después de haber sido torturado y que le quitaron las facultades propias de un sacerdote, aunque el sacerdocio es un sello indeleble. Lo degradaron, pues, públicamente. Ciertamente fue torturado. Lo mataron con garrote vil. Mucha gente cree que garrote vil es que agarran a garrotazos a una persona, que lo golpean en la cabeza con un tronco, cosas así. No, el garrote vil es muerte por asfixia. Van apretando el cuello de la persona, que ya no puede respirar. Ciertamente es algo doloroso, infamante, cruel, sádico. Y así es como murió Savonarola. Lo arrojan al fuego, eso sí, ya el cadáver lo arrojan al fuego para que los seguidores de Savonarola no tuvieran restos que quisieran venerar. Actualmente, por ejemplo, cuando una figura pública que tiene muchos seguidores, o religiosa, sobre todo del Medio Oriente, es ejecutada, dispersan los restos, por ejemplo, en el océano, para que no se convierta en santuario donde están los restos. Uh-huh. Entonces, a Savonarola quemaron su cuerpo, no lo quemaron vivo, quemaron su cadáver después de haberlo ejecutado en el garrote vil. Qué interesante, porque además hay tantos personajes que perdemos de vista, porque hay algunos que por la trascendencia o por la atención que se les dio en algún momento, son los que vamos repitiendo de generación en generación. Pero bueno, este personaje sin duda alguna es importante. Acá un comentario: consecuencias del oscurantismo, esto por la maldad e iniquidad de la gente después de haber matado a los apóstoles de Jesucristo. Buen día, es lo que nos dicen. Y bueno, finalmente, hoguera de vanidades, la iglesia y prácticamente también todos los nichos donde el ser humano toca y se aposentan. Sí, empleo la palabra apóstol y hay otra palabra que tiene los mismos semantemas, apóstata. Mm. Sin embargo, semánticamente son antónimas. Aquí, pero si tienen mismo lexema o semantema. Apóstol significa embajador. Uh-huh. Apo da idea de alto, pero también de lejanía. El que va lejos es el apóstol. Y apóstata es el que va lejos, pero separándose de la ortodoxia. Yeah. Uh-huh. Del dogma autorizado que caracteriza, en este caso, a la Iglesia Católica, pero también se puede hablar de apóstatas de otros credos y de otras corrientes, escuelas, organizaciones. Claro. Profesor, sí. Pues, ¿le dejo tarea? ¿Sí? Con todo gusto. Porque, mire, bueno, aparte de felicitarlo, algunas personas se están comunicando y una en particular nos dice, ojalá y que me pueda decir las frases, la curiosidad mató al gato y aquí hay gato encerrado, que uh-huh. Si tendrá que ver algo con la paradoja de Schrödinger. Ah, sí, que el gato está vivo o el gato está muerto, está en un estado intermedio. Sí, eso es de física avanzada, mecánica cuántica, lo último. Bueno. En alguna ocasión me publicaron un artículo sobre el gato encerrado y todo eso. Pues ya platicaremos. Otra pregunta, por favor, pregúntale también, me dijeron ayer al profe, ¿es correcto decir más óptimo? Es que óptimo es lo superlativo de bueno. Ajá. Digamos, hay un superlativo vulgar o coloquial. Bueno, buenísimo. Ajá. En realidad debería ser bonísimo. Bonísimo. Uh-huh. Bonísimo, que es el superlativo vulgar. Bien. El óptimo es el superlativo culto y pésimo. Bien. Es lo contrario de malo. Nos gana el tiempo. ¿Sí o no? Más óptimo, no, ¿verdad? No. Ok. No. Como más mejor. Bueno, muchísimas sí, gracias, sí, profe, por su presencia. Feliz fin de semana y hasta el próximo igualmente. Sábado. Vamos a la pausa. Dale. Contextos.